los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En Expoagro revisamos las características y funcionalidades de la pulverizadora tope de gama Uniport 4530 de Yacto. En San Nicolás conversamos sobre las soluciones de gestión ambiental para el agro de la división Eco Management de Fertec. En la muestra estuvimos con la gente de Hernán Manrique conversando sobre sus sistemas de riego accionados hidráulicamente. En Expoagro continuamos en el stand de los amigos de Yacto, quienes entre su amplia oferta de equipos de pulverización también exhibían su máquina tope de gama, la Uniport 4530. Con ellos conversamos sobre las características de este avanzado equipo que incluye todas las tecnologías de precisión, como por ejemplo el corte pico a pico, además de funcionalidades como el sistema Unitrack, que dota de capacidad de giro también a las ruedas traseras para reducir la pisada en cabecera. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciano Casal. Soy responsable comercial para el área centro para Multiyacto Argentina. Nos encontramos en Expoagro, en este día de miércoles, donde podrán ver que estamos presentando toda la línea de productos de Yacto. Yacto es una empresa de Brasil especialista en pulverización, la cual, como ustedes podrán ver y será mostrado en las imágenes, tiene una amplia gama de soluciones para la pulverización a campo. Tenemos desde mochilas de 1,5 litro, 5 litros, hasta equipos de arrastre, equipos montados en tres puntos, cañones, turbinas y equipos de autopropulsados, como podrán ver a mis espaldas. Como novedad, no es una novedad, sino que durante el 2018 hemos inaugurado la planta en Arrecifes, lo cual nos permite, que fue un gran orgullo para Yacto, tener una máquina de producción nacional, como es la Uniport 3000, que es fabricada, como ya mencioné, en la planta de Arrecifes. También en Argentina se producen dos modelos de máquinas, que son a turbina, que se utilizan en economías regionales, como citricultura y producción de frutos de carozo y pepita. Aquí a mis espaldas podrán ver la Uniport 4530, que como les mencioné, es la máquina tope de gama de Yacto. Bueno, esta máquina, para describirla en algunos puntos muy importantes en los cuales queremos que quede bien en claro en qué nos diferenciamos o cuáles son nuestras fortalezas, voy a empezar hablándoles por el chasis. Tiene un chasis abulonado, remachado tipo C, como los de los camiones, el cual le permite tener torsionar. Esto, ante una situación de estrés de materiales, permite que torsione hasta un 30%, lo cual hace que sea que gane en resistencia y pueda trabajar en condiciones adversas de terreno. A su vez, podemos decir que es una máquina que tiene un motor Cummins de 243 cv de gestión electrónica. Refiriéndonos también un poco a la parte automotriz, es una máquina que tiene trocha variable hidráulicamente, que va desde 260 a 315 y se puede calibrar desde la computadora con la máquina en movimiento. Con respecto al despeje, podemos decir que esta máquina tiene un despeje variable de 1,55 a 1,75, lo cual nos permite hacer aplicaciones de fin de ciclo, como por ejemplo el maíz. Algo importante, ya que estamos hablando de cuestiones de dirección y de mecánica, esta máquina cuenta con un exclusivo sistema llamado Unitrack, que es Unitrack o bidireccional, lo cual nos permite hacer maniobras en espacio reducido, porque va copiando la rueda trasera, copia la delantera, lo cual nos permite hacer maniobras en espacio reducido, y en cabeceras nos permite ahorrar un 10% de pisada, lo cual hace que se utilice menos producto y haya menos pisada que afecten al cultivo. A su vez, tiene lo que se llama el movimiento cangrejo, que nos permite salir, que tenga las dos ruedas,
los dos ejes hacia la misma dirección, lo cual nos permite, además de movimiento en espacio reducido, salir de situaciones complicadas como de si se encuentra el equipo en un terreno con mucho barro. Características importantes de esta máquina es que tiene un reservorio para producto de 4.500 litros y un botalón de 36 metros. A su vez, una característica distintiva en todas las máquinas Yacto son que tienen un sistema, una hélice de agitación de producto de tanque. Esta hélice puede ser configurada o manejada electrónicamente a través de la computadora, dándole tres velocidades de agitación, lo cual nos permite, de acuerdo al caldo que tenemos dentro del tanque, darle mayor o menor agitación al producto. Es muy importante en casos de productos pesados como atracina, tener una buena agitación. A su vez, ¿por qué es importante esta característica? Porque si en un momento paramos de pulverizar y estamos un tiempo sin pulverización, por viento, por lluvia, podamos retomar el trabajo accionando el agitador, lo cual hace que la mezcla sea más homogénea y el producto sea bien aplicado, evitando problemas de subaplicación o fitotoxicidad. Otra característica importante es la bomba. La bomba es una bomba a pistones de caudal variable multipunto de 300 litros por minuto. Esta bomba lo que nos hace, lo que nos permite, es que mantiene constante la presión sin importar el caudal, que es seteado a través de la computadora. A su vez, tiene un tanque de agua limpia de 450 litros que tiene una entrada con una manguera de diferente calibre para evitar confusiones a la hora de hacer la carga de la máquina. Esta máquina, como es topa de gama, viene incorporado con piloto automático hidráulico, banderillero y corte. El corte es pico a pico, se maneja todo por la computadora. También puede ser incorporada telemetría, tiene sensores de temperatura y humedad, sensores de altura de la barra. Tiene incorporado un paquete tecnológico que hace que esta máquina tenga muchas prestaciones que pueden darle soluciones al agricultor de hoy, el pulverizador de hoy. La barra, como les había dicho, es una barra de 36 metros, tiene portapicos cuádruples separados a 35 y a 70 y pueden ser anulados o apagados, digamos que no desactivados, desde la computadora. Tenemos que la barra tiene basculación activa, se le puede dar mayor o menor dureza desde la computadora misma. Y esto nos permite también evitar el solapamiento hacia adelante y hacia atrás, lo que hace que no haya una superposición o de producto y aplicar dosis más concentradas en algunos lugares. Gestión de precisión. Capacitación con software libre. Procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos, gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord. Directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.